mi experiencia como niña en este área realmente no fue mucha, a diferencia de mucha gente que trae una escuela formada. En mi caso, mi familia está rodeada de ingenieros mecánicos y eléctricos, de tal manera que yo iba a continuar con esta secuencia. Sin embargo, no fue hasta los experimentos que uno hace a nivel de secundaria que me empecé a enterar de la célula. Y fue hasta el bachillerato cuando se me presentó la oportunidad de conocer más sobre una carrera que se llamaba Ingeniería Biotecnológica y me decidí a poder mezclar lo que es la biología junto con las matemáticas para poder cumplir mi sueño. Mi trayectoria académica comenzó a partir de la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, donde cursé la carrera de Ingeniería Biotecnológica con el área de especialización en bioprocesos. Posteriormente, trabajé durante 2 años en la industria farmacéutica, era docente del propio instituto y me dediqué a buscar diferentes posgrados en el país. El que decidí al final fue la maestría en biotecnología que ofrecía el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ingresé a esta maestría y bueno, me sugirieron posteriormente que hiciera el doctorado directo, de tal manera que cubrí el programa de doctorado directo solamente y cuando terminé se me ofreció también la oportunidad de hacer un postdoc dentro del propio instituto, generando unos paquetes tecnológicos para la industria farmacéutica y posteriormente me fui a Canadá a hacer un segundo postdoctorado. Esto dentro del Instituto Nacional de Biotecnología de allá, en Montreal. A mi regreso, me incorporé ya de lleno a la Facultad de Farmacia como profesora investigadora de tiempo completo, en la cual laboro desde aquella tiempo. Nosotros abarcamos desde el aspecto de hacer la construcción molecular, es decir, la manipulación genética de un virus, que es el adenovirus, le insertamos un transgen, que es una información que nos va a dar la proteína que queremos expresar y para que posteriormente puede servir para curar una enfermedad. Y después de eso, pues lo que hacemos es que el virus que producimos lo amplificamos en las células HEC. Posteriormente, una vez que lo amplificamos, evaluamos su efecto en diferentes linajes celulares de tipo humano que pueden ser tipo cancerígeno o de tipo normal. Con ello, lo que pretendemos hacer es establecer una plataforma de desarrollo de vectores adenovirales que puedan ser utilizados en terapia génica o en la producción de proteínas recombinantes. ¿Qué son las proteínas recombinantes? Son proteínas que se expresan en otro hospedero y que al día de hoy ya se están utilizando por la industria farmacéutica y están en el mercado para salvar vidas. A nivel de enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades genéticas. Entonces, nosotros en este laboratorio hacemos las bases para este tipo de procesos. Las investigaciones y proyectos que hacemos en el área de biotecnología farmacéutica benefician en 2 rubros principalmente. Por un lado, en Facultad de Farmacia formamos profesionistas que se integrarán al área de la salud, tanto de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y además, pues a través de mis investigaciones lo que estamos estableciendo son el diseño y producción de nuevos fármacos que puedan beneficiar a la salud humana en tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, las enfermedades genéticas, enfermedades relacionadas con la hipertensión, obesidad y diabetes.